Pues nada, típica cosa que suena excusa a friki, y es que friki porque somos friki. Nos hemos perdido. Íbamos aquí tirando bastante bien, más Pepe que yo. Iba siguiendo como podía, las curvas le veía. Hemos subido un huevo, no sé si llegábamos 2 o 3 kilómetros subiendo. Y nada, llegamos al final y camino cortado. Así que a deshacer el camino, esperar que no sean más de 2 o 3. Y a seguir, venga va. Tommy, Tommy. Are you sure that way? La puta segunda vez que me pierdo y esta vez ya en una trialera de los cojones, joder. ¡40 grados, señora! ¡40 putos grados! Eso que dice, ¡ay, termómetro! ¡Ya fiebre de la gorda! Pues fiebre de la gorda, estamos corriendo. ¡Ay, 3 kilometritos! Y venga, ahora sí que ya solo corremos cuando es llano. O ya no subidita, ya no bajadita, pero esto ya no lo corremos. Y primera etapa para la saca, tú. You're gonna make it! Venga, 3 kilómetros, va. Por ahí va Alfonso. ¡Vete, Alfonso! Ay, viste papá no más. No puedo más, suerte que me ha rescatado este hombre y de repente a medio rescate dice... Pues tengo Nutella. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien. Yo jodido, cansado y ahora iremos al resumen, pero antes... ¿Cómo estás? Bueno, bien, contenta por estos resultados, fue una carrera durísima, perseverancia, resiliencia nomás, con mucho calor. Y bueno, sí, lamentable que iba segunda y bueno, había una cinta que no estaba y nos pasamos y seguimos más o menos como algo de 2 kilómetros más. Dos de ir y dos de volver, claro. Y penoso porque, bueno, tuvimos que volver y recién estaban colocando nuevamente la cinta y de ahí nos desviamos hacia donde había que ir. Pero es lamentable porque igual es mucho esfuerzo en un ultra y son minutos valiosos. ¿Y cómo lo has llevado de cabeza? Porque a mí eso me ha hundido. Suerte que iba con Pepe, que se ha equivocado también y que es amigo y tal. Pero si llego a ir solo, te juro... Que paro, porque al ver que eran dos de ir, dos de volver, y luego ver la cinta tan clara ahí, de decir, hostia, pero ¿cómo nos hemos podido pasar aquí? Yo te digo que ahí estaba a punto de ponerme a llorar. No, la verdad, yo corro carreras de aventura, entonces estoy acostumbrada a que hay que ir a veces 2-3 horas y volver porque estamos perdidos, porque mis carreras son con orientación y brújula, entonces estoy acostumbrada a eso. Pero en un ultra es distinto, porque en un ultra... Ya, está marcado, ¿no? Está marcado y se juegan los minutos y... Espero que ande todo bien y mañana demostrarlo. Mañana de las cañas otra vez, claro. Mañana de las cañas. ¿Todo bien? ¿Te encuentras bien? Súper. Sí, muy bien. Vale. Muchas gracias bien. Y a ver si mañana seguimos lo que toca. Sí, pues venga, a por el masaje que es que la he arrancado. Vale. Que le tocaba el masaje. Bueno, os voy a enseñar un poco de qué va la cosa, porque, hostias, que hablaba con ella porque somos tres que nos hemos perdido ahí, pero no podemos quejarnos tanto porque luego el tío que iba segundo luego se ha pasado de la entrada. Oh, todavía sigue llegando gente horas después. Y es muy bonito esto. No podemos quejarnos porque yo hoy me he perdido 2 veces, ahora os lo explicaré. Pero esta es mi tienda de campaña. Hostia, antes por aquí había una especie de araña. Ya no está. Bueno, pues no podemos quejarnos porque, como os digo, hostia, el que iba segundo ha hecho como 20 kilómetros de más. A mí quizá me habrán salido 4 con Pepe.